Perdón, ¿interrumpo? Ay, señora, disculpe. Fabiola, esto no es un salón de belleza, ¿o sí? No, tiene razón, señora, disculpe. ¿Llamadas? Tiene varios recados, están sobre su escritorio. ¿Gusta algo de tomar, señora? Un té. Enseguida. ¡Papá! Ay, creí que no te iba a encontrar aquí hoy. ¿Por qué? ¡Ay, qué vas a ir! ¡Ay, qué bárbaro! Ay, porque hoy es tu cita de trabajo, ¿no? Sí, más tarde en el rancho de los Achával Urien. Oye, por cierto, el otro día vi pasar a la señora Paz Achával Urien. Y no sabes, está guapísima. ¿Así? Sí, está hermosa, sí, súper elegante. ¿Con ella la entrevista? No. No creo que ella se encargue de escoger a sus empleados. ¿Y tú la conoces? No. Nunca la he visto, ¿por qué? No, nada más. ¿Te interesa mucho esa familia o qué? Ah, pues con ella vas a trabajar, papá. Pues qué chisme. ¡Ay, qué! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Señorita, por favor, ¿le dice al doctor que lo llamo Paz Achával Urien? Gracias. Sí, Fabiola. Señora, el señor González en la línea. Está bien, pásamelo. ¿Qué pasa, González? Ay, está bárbara. ¿Y qué vamos a hacer? Mande un cheque para saldar la cuenta. Sí, ya sé que tenemos que revisar ese contrato, pero es que ahorita no tengo tiempo. En 2 horas tengo que estar en el rancho. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿En 2 horas tengo que estar ahí? ¿Este no es el reloj de tu mamá? Uh-huh. Unas carreritas hasta la casa, papá. Espérame. Ay, espérame, que me las... Ay, no, ¿ahora qué te pasó, papá? ¿Qué te pasó? ¡Ay, no puede ser! ¡Eres un tramposo, papá! Buenos días, señora. Rafa, ¿cómo está? Bien, señora, gracias. Señora. Sí. Qué bueno que vino, ¿eh? Permítame un momentito, sí, por señora. Favor. Sí. Hola, Alex. Hola, mi amor. ¿Por qué no me esperaste? Me vine corriendo y me dijeron que ya te habías ido. Ay, perdóname. Perdóname, no te pude avisar, salí tan apurada. Es que tengo tantas cosas que hacer. Bueno, no te preocupes. Te alcanzo luego en el rancho y... ¿Cenamos juntos? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Mm? ¿Nos vemos? Le iba diciendo, ¿qué me iba diciendo? Hay muchos problemas aquí ya. ¿Y todo lo tengo que resolver yo? Pues no, señora, pero es que están muy difíciles. Alejandro, qué gusto. Lo mismo digo, Carolina. ¿Contenta con el lanzamiento de la campaña? Sí, feliz. ¿Ya viste las fotos? Sí, quedaron muy bien. ¿Nos vemos luego para comentarlas? Sí, claro. A ver si dejas de estar de resbalosa con Alejandro. ¿Y por qué no? Alejandro es el dueño. ¿Podría mantenernos a los dos? Su mujer también. ¿Está todo listo? Mi amor, no se te olvide que estás hablando con un profesional. Ya lo sabe. Quiero un trabajo limpio y sin ninguna falla. Es que, señora, son muchas cosas. Sí, Rafa, son muchas cosas. Y yo estoy muy cansada. Necesito un minuto para mí. Pero es que es urgente, señora. ¿Por qué no intenta resolverlo usted? ¿Yo? Uh-huh. Usted puede. Señora, Rafa, pero es que yo... Inténtelo. ¿Mm? Muy bien, señora. Lo voy a intentar. Con permiso. Y Rafa, no estoy para nadie. Muy bien, señora. Es más, no llegue. Con su permiso. ¿Mm? Sí, señora. Hago el celular. Thank you.
¡Vete! ¡Váyase! Apareció. Gracias, de verdad. Gracias también por la cachetada. Estuvo bien. ¿Y usted de dónde apareció? Venía a una entrevista para el trabajo de capataz. Juan Manuel. Juan Manuel Aguirre. Paz. Pasa, Chava Luriel. Buenas tardes. Buenas tardes. Comandante Olvera. ¿Qué tal, comandante? La señora es la dueña del rancho. Van a tener que presentarse a declarar. Me quisieron matar. Me quisieron matar, comandante. Estoy segura de ello. Si no hubiera sido por él, lo hubieran logrado. Sí, a este hombre le debo la vida. Mira qué suerte tiene esta mujer. Tiene 60 años y parece de 30. Claro, no sale del gimnasio. Mamita, es mi imaginación, estás un poquito envidiosa. ¿Cómo no me va a dar envidia? Si lo único que tienen que hacer en la vida es verse bonitas. Engordan un kilo. Y luego la liposucción, el láser, el spa, bueno, así, con dinero cualquiera es bonita. Ay, pues sí, pero mira, nada más date cuenta de una cosa, ¿eh? La misma cara, los mismos cachetes... Ay, mamá, parece que las hacen en serio. A mí la verdad no me gustaría estar así. Si tú lo dices porque estás bien chavita. Pero ya verás cuando tengas mi edad. Ay, pues a ti no te ha ido nada mal. No, no, a mí me encanta vivir en el campo. Otra vez con eso, mamá...